Muy buenas noches, seguidores de Guardia Nocturna. Soy tu servidor, Abraham Maciel. Y me conecto contigo completamente en vivo y en directo desde los cruces de las calles Juan José Tablada y Vasco de Quiroga. Esto en la colonia Miraflores de Guadalajara, en donde, bueno, pues hay un servicio que atienden elementos de la comisaría Tapatía. Se trata del aseguramiento de cuatro sujetos que ingresaron a robar a una casa ubicada en estos cruces. Estos sujetos ingresaron hasta esta finca previo de haber amagado a un total de 7 personas, todos moradores de la vivienda. Y posteriormente, bueno, pues reportan en el lugar haber visto a sujetos sospechosos. Luego de este reporte acuden a la verificación del servicio los elementos policiales y a su llegada se percatan de un hombre que salía con una mochila de esta vivienda. Al darse cuenta de la presencia policial, este sujeto regresa a la vivienda y al momento de que los oficiales descienden para verificar qué es lo que estaba ocurriendo, fueron recibidos a disparos. Hubo un intercambio de balazos aquí en el lugar, por fortuna sin personas lesionadas, pero la gran noticia es que los cuatro ampones que ya habían robado de la vivienda diferente menaje como celulares, dinero efectivo, joyas, computadoras personales y demás, lograron ser asegurados y arrestados por los oficiales. Luego de que se aseguraron estos cuatro sujetos, tras una revisión en la vivienda, en uno de los cuartos fueron localizados a 7 personas, todos adultos, quienes estaban amagados y habían sido privados de su libertad por estos sujetos. Cabe destacar que los detenidos, todos también mayores de edad, bueno, pues cuentan ya con varios antecedentes penales. Y bueno, no obstante, cabe señalar que estos mismos sujetos hace aproximadamente entre 7 y 8 meses ya habían robado esta vivienda, concretando el robo, y ya pesaba contra ellos una carpeta de investigación en la Fiscalía del Estado. Repito, mi ubicación es en la calle Vasco de Quiroga y Juan José Tablada, esto en la colonia Miraflores, en los límites de Guadalajara y Zapopan, en donde, bueno, pues gracias a una oportuna intervención de los oficiales de la comisaría Tapatía, se logra el aseguramiento de cuatro sujetos quienes estaban y fueron captados en flagrancia robando al interior de una vivienda. Estos sujetos, al percatarse de la presencia policial, comenzaron a disparar en contra de los oficiales. Sin embargo, bueno, pues estos, al repeler la agresión, logran asegurarlos, los superan en número y en armamento, por lo cual estos sujetos se rinden. Finalmente son asegurados al interior de la finca. Ya traían consigo, entre mochilas y bolsas, bueno, pues varias pertenencias que habían hurtado ya de la finca, como computadoras personales, joyas, dinero en efectivo, celulares y demás. Y bueno, pues se logran arrestar, quedan detenidos. Hace unos momentos lo que veían ustedes en las imágenes al inicio de la transmisión, pues era el traslado de estos sujetos hasta las instalaciones de la calle 14, en donde ya van a ser procesados. Como les comentaba hace un momento, estos sujetos fueron plenamente identificados por los moradores de la casa como los mismos que hace aproximadamente 7 meses habían robado también en esta finca de una manera similar. Cabe destacar que a los 7 ocupantes de la vivienda, bueno, pues los tenían privados de su libertad, amagados en un cuarto, mientras ellos cometían el atraco. Finalmente los oficiales logran liberar a estas personas. Por fortuna, ninguna persona lesionada, pese al intercambio de disparos, únicamente algunos casquillos en el lugar, impactos en la fachada de la vivienda, por este intercambio a tiros que hubo entre los ladrones y entre los policías de Guadalajara. Es la colonia Miraflores. Les reitero la invitación para que mañana en punto de las 11 horas nos acompañen a nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, donde van a poder encontrar un recuento amplio de todo lo ocurrido de noche, madrugada y al momento. Este espacio informativo a cargo de nuestro compañero Jorge Velletti. Esté pendiente, por favor. Yo recién inicio con este recorrido por calles de la zona metropolitana de Guadalajara para mantenerlo perfectamente informado. Espere próximas transmisiones, nuestras historias y nuestros preliminares. Mientras tanto, yo le deseo que tenga un excelente inicio de fin de semana y que siga disfrutando su noche. Es la colonia Miraflores.